bandidas los recuerdos que me llevan a soñar, bandidas las que un día aprendieron a amar. Muchacho, tú sabes muy bien que tienes prohibido estar aquí. Tú sabes muy bien que esta boda es una farsa, Matacanos. Eso no es asunto tuyo. Y mis órdenes son mantenerte alejado de aquí. Así que vete por las buenas. Necesito hablar con Amparo. No vas a hablar con la niña Amparo. O te vas, o yo mismo te saco. No es nada personal. Simplemente cumplo órdenes. Así que ahórrale ese disgusto a Zenaida. Dime. Desapareció. Nadie desaparece. Ese muchacho nació aquí. Y se conoce esta finca de punta a punta. ¿Buscamos más gente? No. Busca a los perros. ¿Qué está pasando aquí? Nada, que esta señora me está acusando porque cuando entró en la cocina vio que su hijo... ¡Mentira! Tú estabas provocando a mi hijo. ¡Yo te vi! Con todo respeto, señora. En primer lugar, este es el lugar de trabajo de Julia. Y si Reinaldo está aquí, es por su propia voluntad. Y en segundo lugar, si Reinaldo se va a casar con Amparo, no debería ceder ante ninguna provocación, si ese hubiese sido el caso. Obviamente, le permito que me hable en ese tono porque me percaté que aquí en el campo la servidumbre se cree con el derecho de replicar en ese tono. Pero le voy a explicar y advertir que las cosas van a cambiar después de la boda, porque seremos parte de esta familia. Hijo, los invitados están llegando. Vamos a recibirlos. Yo no tengo por qué darte explicaciones. Si te comportaras de la manera correcta, no te las pediría. Pero si vienes acá exhibiéndote con este tipo, ¿qué quieres que haga? Que te calmes, por ejemplo. Es una fiesta, hombre, tranquilo. Cállate la boca, imbécil, que no Mira, estoy hablando yo no contigo. No sé cuál es tu problema, pero ¿no crees que estás exagerando? ¿Cómo están por aquí? ¿Están pasando bien? Estupendamente, don Olegario. Le comentaba a Sergio que hoy es el cumpleaños de su hijo y olvidó felicitarlo. A ver, ¿qué es lo que más te molesta, Malena? ¿Que la abogada esté aquí o que haya venido con Alonso? Todo, Miriam, todo. Fabiola con sus amenazas, Marta son sacando Olegario. Y sí, tienes razón. Lo que más me molesta es que Alonso me desprecie y la prefiera a ella. Ningún hombre me había hecho eso antes. Bueno, entonces olvídate de él. ¿Para qué te complicas la vida? Si tu esposo, además de tener mucho dinero, es un hombre guapo, entero y te adora. No seas tonta, Malena. Olvídate de Alonso. No puedo. Es un problema de orgullo. Y no me voy a quedar en paz hasta que Alonso sea mío. ¿Y qué piensas hacer con... Olegario? Nada. Olegario seguirá siendo mi marido hasta que se muera y herede su fortuna. Así de simple. Se me terminó el trago. Voy por otro. ¿Me acompañas? Papá haya mandado a Matacán y a todos los vigilantes a impedirme que yo entrara en esta casa. Yo necesitaba verte, Amparo. Esto es una farsa.
Esto no es real. Amparo, tu traje, esta boda. Yo haciendo el ridículo tratando de entrar acá cuando hay decenas de personas allá abajo que están esperando que tú le des el sí al imbécil ese. Y yo no sé qué pesa más. Amparo, yo no sé qué es más importante. Si eso o lo que sentimos tú y yo, todo lo Rubén, que vivimos. Rubén, tú no tienes nada que hacer aquí. Yo entiendo cómo te sientes, pero es una locura que estés aquí sabiendo perfectamente que mi papá prohibió dejarte entrar. Eso no importa, Amparo. Eso no importa. Tú has tratado de humillarme y yo no me lo creo. Yo veo tus ojos y veo tristeza, Amparo. Mucha tristeza para alguien que tiene ese vestido puesto y que está a punto de casarse, de que le aplaudan esa gran mentira. Si para ti esto es una farsa, yo soy parte de esta farsa. Es mi decisión, Rubén. Y lo que tú y yo vivimos fue nada. Es solo un recuerdo. Eso es todo, Rubén. Vete, por favor. Yo necesito una sola palabra, Amparo. Que tú me digas una sola palabra y yo me voy de aquí contigo. Yo te saco. A mí no me interesa enfrentarme a un ejército completo con tal de estar contigo. No, Rubén, no. Yo me voy a casar y tú no tienes nada que hacer aquí. Vete. Vete, por favor. Está bien. Yo me voy, Amparo, ya. Me doy cuenta que lo único que estoy haciendo aquí es el tonto. Te deseo toda la infelicidad de este mundo, Amparo. Que no vuelvas a sonreír nunca más. Que te falten las lágrimas por el sufrimiento que vas a tener al lado de ese imbécil. Él nunca te va a amar como yo. Haz tu vida, Rubén. Busca a alguien que sí pueda amarte. Y que te haga muy feliz. Yo no soy esa mujer. Y nunca lo voy a hacer. Señorita Amparo, don Olegario viene, va a subir. Parece que sabe que Rubén está aquí. Rubén, por favor. Rubén, tú tienes que irte de aquí. Por favor, mi papá no puede saber que tú estás aquí, Rubén. Vete. Yo me voy, Amparo. Pero no porque le tenga miedo al miserable de tu papá, sino porque no vale la pena luchar por ti. Termínate de ir, por favor. No sé cómo puede enamorarme una mujer como tú. ¿Ya estás más tranquila? Sí, eso parece. Cálmate. Cálmate, no vayas a armar un show. Ay, por favor, yo no soy como Malena. Pero es solo pensar en Alonso y a mí me hierve la cabeza, no sé por qué. Bueno, respira profundo, cuenta hasta 10. Y si no se te pasa, entonces tú cuentas hasta 20. Y si no se te pasa, termina, cuenta hasta 30. Termina, por favor. Yo puedo contar una semana, un mes, un año entero y va a ser inútil. Y te voy a pedir el favor. No me vuelvas a decir que yo estoy loca, que no tengo la razón, que soy una injusta, que Alonso me ama y que todo esto es por culpa de Malena porque no me lo voy a aguantar. Ah, no, pero no hace falta, por supuesto que no. Porque ya sé que lo asumiste así. ¿Estás deseosa que eso sea así o no? Ay, perdón, estoy buscando un baño. Hola, Fermina. Hola. ¿Cómo estás? Perfectamente bien. ¿Cómo eres tan descarado de venir aquí a la casa de mi papá? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre venir aquí a la casa de mi papá después del show y el espectáculo que diste con Malena? Respóndeme. Si lo vuelven a ver por aquí, dispara a matar. Te vine a ser, Rubén. Y no me gustaría verte morir. Pero eso lo decides tú. Llévenselo. Sí, señor.
¡Vamos! ¡Se lo lleva! Tu descaro no tiene límites. ¿Cómo pude algún día verte como un hombre decente si tú eres igual que Malena? Son tal para cual. ¿No te cansas, Fabiola? ¿No te aburres de decir siempre lo mismo? ¿Cómo voy a decir algo diferente de un farsante? Tú no tienes dignidad, ¿verdad? Porque si la tuvieras, no estarías acá en esta casa. O tal vez justamente por eso estoy aquí. Porque me sobra dignidad. Ay, por favor. Por lo menos respetarías a mi papá, en su propia casa. ¿Cómo te atreves a estar acá después de que te enredaste con su mujer, por Dios? Mira, no voy a perder el tiempo explicándote algo que tu terquedad no te va a permitir entender. Farsante, eres un hipócrita y sabes perfectamente que no deberías estar acá. Estoy aquí porque tu padre me invitó. Hubiera sido un desaire no venir, ¿no lo crees? Vicente, ¿cómo está mi científico favorito? Es que si mi papá te invitó, es porque no sabe la clase de miserable que eres, que abusó de su confianza para enredarse con su mujer. Esa es la razón. ¿De qué te ríes? Es que es increíble. Nunca antes vi a una persona con tanta disposición de amargarse la vida por una mentira. Tú a mí no me hables así y no te vas a burlar de mí. Suéltame, Alonso. No te acerques. Alonso, suéltame, por favor. ¿Qué significa eso? Qué bueno que llegas, Malena. Y qué bueno que no estás borracha. Ahora sí vamos a poder resolver esto de una vez por todas. Voy a ser muy breve. Las dos me van a escuchar. Esta mujer que ves aquí es una mujer falsa, ruin y despreciable. ¿Cómo te atreves? Ninguna de las dos se va hasta que hayamos aclarado las cosas. Voy a poner fin a esta situación. Tú vas a ser razonable y vas a dejar de ser intransigente. Y tú vas a aceptar que todo esto no es más que un engaño ideado por tu mente retorcida. No me interesa lo que vaya a decir esta mujer. Suéltame. ¿Tienes miedo de aceptar que todo lo que piensas de mí es una mentira? ¿Mentira? Qué desgraciado eres, Alonso. ¿Cómo eres capaz de decir eso después de tantos besos y caricias que hemos compartido? Yo jamás te he tocado. Y lo sabes. No me interesas. Jamás tendré algo contigo. Pero tú sigues mintiendo. Y tú sigues cayendo en el juego de esta mujer. ¡No me das asco! ¡Es que no lo entiendes! ¡Me das asco! Yo te extraño. Extraño tu cuerpo, tus besos. ¿No lo entiendes? ¡Eso! ¡Grita! ¡Alza la voz! ¡Que escuche tu marido! A ver si delante de él eres capaz de decir todo lo que estás diciendo. A ver si sigues mintiendo. Y a ver si tú sigues creyendo todo lo que esta mujer quiere que creas. No te sirvió de nada el show. Ella no te cree. Yo solamente quería decir mi verdad delante de las dos. Y lo hice. Espero que tú también hayas entendido. No insistas en buscarme, porque ya sabes lo que tendrás. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Quién te crees que eres para humillarme así, ¿eh? ¿Quién te crees que eres? ¡Alonso! ¡Alonso, no me dejes hablando sola! ¡Alonso! ¿Le apetece un roncito? No, muchas gracias. Póngase cómodo. Estoy bien, no se preocupe. Imagino que lo que tiene que decirme será breve. Eso depende de su disposición para aclarar mis dudas. Bueno, entonces, sin más preámbulos, dígame qué necesita saber. ¿Para qué me trajo a su despacho? ¿Qué se trae usted con la abogada Moreno? No quiero que parezca una intromisión de mi parte, pero me extrañó verlos juntos. Y como los conozco a ambos, pues es natural que sienta curiosidad por saber qué hay entre ustedes. Don Olegario, no me gusta que me interroguen sobre mis asuntos personales. Así que discúlpeme, pero no voy a contestar su pregunta. Tiene usted una manera bastante directa de decir las cosas. No conozco otra. Y más cuando se trata de este tipo de asuntos. Además, ¿por qué quiere saberlo? Es usted un hombre cabal. Y eso me gusta. Y espero que siga siendo así. Porque cuando alguien me cae mal, la cosa es diferente. Es mejor tener a Olegario Montoya de amigo. De enemigo, no se lo recomiendo. Fíjese que a mí me pasa lo mismo. Yo puedo dar la vida por un amigo,
pero no retrocedo ni un milímetro ante un enemigo. Al parecer, tenemos algo en común. Algo. Bueno, si no tiene nada más que agregar, voy a regresar con Marta. Con permiso. Ya deposité el dinero para el pago de la casa, mamá. La otra semana mando el resto para los demás gastos. Sí, te llamo luego. Adiós. ¿Y esa ropa? ¿De dónde la sacaste? Me la compré con unos ahorros que tenía. Me alegra que gastes tu dinero en ropa y no en aguardiente. ¿Y el muchacho? ¿Dónde está? Rubén salió temprano. Creo que fue a buscar a la hija de Olegario Montoya. ¿Eso te dijo? Yo lo supongo, porque ella hoy se casa con otro tipo. Seguramente Rubén tratará de impedirlo. Eso es mucho riesgo. Ese muchacho no sabe quién es en verdad Olegario Montoya. Permiso, patrón. Estaba pensando en el veterinario. Quiero que averigües más sobre su vida. Patrón, yo he tratado de averiguar, pero no he conseguido nada. La vida de ese tipo es un misterio. Es como si no tuviese historia. Todo el mundo tiene historia, Matacán. Él no es una excepción. Bueno, seguiré averiguando a ver qué consigo. Hazlo. Hay algo en la mirada de ese tipo que no me gusta. ¿Todo sigue bajo control allá afuera? Todo bajo control. Nadie que no esté invitado pondrá un pie en esta casa. Entonces quiero que vayas nuevamente donde Gaspar. Hay que hacer que entienda de una vez y por todas. Y no se le puede dejar el campo libre a la Marta Moreno. Esa mujercita se está acercando a él para tratar de convencer a ese miserable borracho. Aunque Gaspar me conoce. Y él sabe que si me traiciona, estaría acabando su tumba. Enseguida salgo, patrón. Y entregaré su mensaje con todos sus puntos y sus comas. Y si tiene el documento, oblígalo que te lo entregue. Y si se niega, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, ya casi va a ser la hora, así que voy a ayudar a Amparo para terminar. Okay, yo también la voy a ir a ayudar. Hola. Hola. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? ¿Será que me das un minuto, por favor? Sí, lo que pasa es que vamos a ayudar a Amparo. Cori, con el vestido. Cori, no te preocupes, que yo la ayudo. Tranquilo. Es algo importante, ¿sí? Vicente. Una muchacha que me viste con Betsabé, no... Vicente, no me tienes que dar explicaciones. De Corina, verdad, Corina, lo siento, pero no es... Corina, por favor, no es lo que tú estás pensando, ¿sí? Vicente. Quiero que sepas que de verdad te sigo amando y eres una persona muy especial, Vicente, para mí. Vicente. ¿Cómo te hago entender que lo de nosotros se acabó? Se terminó. Ya no más. Así me gusta verlos. Juntos. Como una pareja bien avenida. Aquí tenemos la próxima boda. Aquí puedes estar tranquilo. Nadie te va a venir a buscar. Yo creo que lo mejor es que me vaya, Juli. No, Rubén. Si te vas tan tarde, vas a llegar a Los Girasoles. ¿Quién sabe a qué hora ni siquiera vas a encontrar transporte? Yo tengo que trabajar muy temprano mañana. Bueno, mañana te paras temprano y tú te vas. No seas terco. Yo te voy a traer una cobija y algo de comer. Está bien. Está bien. Bueno, pero no vayas a salir de aquí. Ni se te ocurra moverte de aquí. Ya se está acercando el momento.
Esta fue tu decisión, Amparo. Y yo la respeto, pero no la comparto. Tú lo sabes. Por última vez te puedo decir que en este momento te puedes quitar el vestido, salir y decirle a todo el mundo que no te quieres casar. Y decirle a Reinaldo que no lo amas y que quieres ser feliz. Por favor, no sigas. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Y no hay nada más que decir. ¿Cómo me hubiera gustado, Amparo? Ver esos ojitos brillar. Y no estar con esos ojitos opacos, con esa cara tan hermosa. Yo te quiero mucho. Yo te quiero ver bien, te quiero ver feliz. Ya te lo dije. Pero bueno, hermanita, si esa es tu decisión, yo deseo que seas muy feliz. Que seas la mujer más feliz del mundo con Reinaldo y que ojalá ese hombre te haga olvidar a Rubén. Ya. Mírame. No más lágrimas. No más lágrimas. Ok. Mírame. Preciosa. Me siento orgulloso de ti. No sé por qué. Mi vida es y será siempre un gran error. Amparo, no dejes que los nervios venzan a esa... mi muchacha guerrera, mi muchacha que siempre se enfrenta con todo hasta vencer. Una sonrisa, por favor. No voy a fingir lo que no siento, papá. No lo voy a hacer. Mi vida se destruyó para siempre. Amparo, créeme que un buen día tú vas a descubrir que estás enamorada de Reinaldo. Y todo va a ser diferente. Y me vas a dar la razón. Si tú lo dices. Yo todo lo hago por el bien de mis hijas. Y tú y yo sabemos que esta boda es lo mejor que te puede pasar. Yo no hago nada para mortificarte, mi amor. Todo lo contrario. Yo deseo lo mejor para ti. Y si yo digo que vas a ser feliz, vas a ser feliz. Yo sé por qué te lo digo. Buenas tardes, bienvenidos. Al fin llegó el gran día. Aquí todos se conocen de sobra, otros no tanto, pero en algo coincidimos. Todos sabemos en San Lorenzo quién es don Olegario Montoya. Y hoy estamos reunidos aquí para el casamiento de su hija menor, Amparo Montoya, con el joven Reinaldo Castillo. Los felicito por haber tomado la decisión de unir sus vidas. Hoy podrán constatar ante sus seres queridos que han encontrado en el otro ese ser humano que los complementa,
y con quien han decidido vivir el resto de sus días. Bueno, sin más nada que agregar, y antes de dar inicio al acto, tengo que cumplir con un formalismo. Si hay alguien aquí presente que no esté de acuerdo con esta unión, que lo diga ahora o que calle para siempre. Yo me opongo. Yo no estoy de acuerdo con esta boda. ¿A dónde crees que vas, veterinario? ¿Qué quieres, Sergio? La verdad. ¿Qué te traes con mi mujer? Marta. Fabiola. Hola. ¿Cómo estás? No había tenido chance de saludarte. Sí, yo también tenía que hablar contigo porque... Bueno, porque quiero que me saques de una duda. ¿Sí? Dime. Es sobre mi papá. Olegario. ¿Y cuál es la duda? Bueno, Marta, yo quiero que me digas si tú tienes alguna relación con él. Quiero decir, aparte de lo laboral. ¿Es Zenaida? ¿Qué está pasando? Pues, por la cara del novio parece algo serio. Fabiola, deberías ir con tu hermana. Yo considero que eso es mucho más importante que la pregunta que me hiciste. Respóndeme. ¿Qué te pasa a ti con Marta? Esto pregúntaselo a ella. Te lo pregunté a ti. Yo no tengo por qué darte explicaciones. No quiero problemas, Sergio. Y mejor quítate. No vaya a ser que tu patrón te eche por arruinarle la fiesta. Te crees mejor que los demás, ¿verdad? Yo te voy a demostrar a ti quién es mejor acá. ¿Ya? Sergio, otra vez peleando. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres que Olegario te bote de la fiesta? ¿Ah? Es que te va a importar. Tú eres tan inconsciente. Nos volveremos a ver, veterinario. Cuando quieras. Pero esta vez sin mujeres que te defiendan. Y sin darte la espalda, para que no ataques a traición como es tu costumbre. No. Esta vez va a ser de frente. En la cara. Eso espero. Ya. Sergio, termínate de ir. No te apresures, hija. Hija, por favor, ¿tú estás segura de que tú quieres de verdad a Reinaldo? Mira que el matrimonio es para toda la vida, hija. Zenaida, ya yo hablé y no tengo más nada que decir. Mi amor, todavía estás a tiempo de evitarlo si no estás segura. Si no lo estuviera, no hubiera llegado hasta este punto. ¿No te parece, Zenaida? Piénsalo, hija, piénsalo, por favor, te lo pido. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Está mal de la cabeza? Ven, cálmate, Zenaida. Ella es muy susceptible. Ven, por favor. Ella es una mujer, Zenaida. Y se nos casa, hay que entenderlo. Pueden sentarse, por favor. Es que ella ha sido casi una madre. Y no se resigna a que la muchacha ya es una mujer y que comienza una nueva vida. Puedes continuar, Horacio. Continúo. ¿Qué acabo de decir, Horacio? Bueno, si más nadie tiene nada que objetar, pues vamos a dar lectura a los deberes y obligaciones de los contrayentes. Bexabé. El marido y la mujer están en igualdad de derechos y obligaciones. Han de respetarse el uno al otro. Están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Muy bien. Señor Reinaldo Castillo, ¿acepta usted por esposa a la señorita Amparo Montoya? Sí, acepto. Amparo Montoya,
¿Acepta usted por esposo al señor Reinaldo Castillo? Entonces, procedemos a firmar el libro. Perdóname. Perdóname por ser tan cobarde. Perdóname por no tener fuerzas para enfrentar a Olegario y convertirme en cómplice de esa locura. Perdóname, Virgencita. Perdóname. Perdóname, por favor. Que el Señor bendiga su compromiso de amor y fidelidad. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Porque es que no se trata de hacer una celebración por todo lo alto para después sacarse el anillo y caer en infidelidad, en irrespeto para con su cónyuge y consigo mismo. Porque el que cree que engaña al otro, está equivocado. La traición es un veneno que mata el alma. Y un cuerpo sin alma es un demonio. Entonces, ¿de qué vale un matrimonio si no hay amor verdadero? Porque cuando un hombre ama a una mujer, es cuando empieza a tener sentido la vida. Entonces, no demos cabida a la adversidad, porque quien lucha por amor siempre será bendecido por Dios. Siempre. Sí, Dios. Ese Dios que los acaba de unir. Porque no fui yo. Yo, de verdad, no los casé. Padre. Padre. ¿Cómo que no fue usted? No. Quiero decir que yo soy solo un simple instrumento en sus manos para honrarlo. Pero soy solo eso, un hombre de carne y hueso, con sus aciertos y sus defectos. Pero es Dios. Dios es lo más grande. En unos días voy a ir a visitarte. Tu mamá me dio permiso para tomar mi día libre y, bueno, podemos salir, pasear. Y te voy a hacer feliz como ahora, todas las veces que quieras. Perdóname, Julia. ¿Que te perdone? ¿Por qué? Por no poder ser el hombre que mereces. El hombre que debería estar al lado de una mujer como tú. Pero es que lo que yo siento es demasiado grande y solo puedo pensar en eso. No, Rubén, no me digas eso. Yo sé que te debes sentir mal por lo que te hizo Amparo, pero eso va a pasar. No lo sé, Julia. Yo no lo creo. Yo en lo único en lo que puedo pensar ahora es en que hoy todo se acabó para mí. No, Rubén. Piensa que hoy comenzaste a amar de nuevo. Aquí estoy yo.
Para mí tú sí eres importante. Yo quiero ayudarte, Rubén. Yo deseo ayudarte a olvidarlo. ¿A qué se debe tanta felicidad, Gaspar? Matacán. ¿Te ganaste la lotería? ¿O es que acaso cerraste un buen negocio? No me gustó. Pero al menos tuviste la sensatez de no ir más lejos. ¿Ves? Soy un hombre razonable. En cambio, yo soy una cobarde. Que pude evitarle una vida de dolor y tristeza a tu hija y no lo hice. No seas dramática. No lo soy. En cambio, tú debes tener un corazón de piedra. Porque estás condenando a tu hija a una vida de sufrimiento, Legario. Hablas como si yo la hubiera encerrado en una mazmorra. Todas las mujeres se casan. Por amor. Las mujeres se casan por amor. Así como Silvia se casó contigo después de la muerte de Tulio. No estamos hablando de ella. Pues yo sí, porque ella te amó tanto como yo. Y tú la preferiste a ella, y yo lo entendí. Porque gracias a su amor, tú te levantaste de la nada, te hiciste un potentado. ¿O es que se te olvidó que tú eras un peón, igual que mi hijo? Pero creciste, porque la amabas a ella tanto como ella a ti. Eso no hay por qué recordarlo. Ya pasó mucho tiempo. A mí me tomó bastante trabajo salir de abajo. Y no quiero que mis hijas tengan que pasar por eso. Deberías entenderlo. Eso no justifica lo que hiciste. En cambio, tú hiciste bien en no decirle nada a Rubén. Porque si lo hubieras hecho, tú sabes lo que hubiera pasado, ¿verdad? Eres un miserable. Yo también te quiero, Zenaida. A sus amigos. No sé de qué me hablas, Matacán. Sí sabes, Andrés. ¿Dónde está ese maldito documento? ¡Contéstame! ¿Dónde lo metiste? No sé dónde está. Se quemó. Ya se lo dije a Olegario, se lo dije a Pancho. ¡No me mientas! Desgraciado. Algo me dice que se lo diste a la abogada de Irazábal. No, no, no. Eso no. No. ¿Y de dónde salió el dinero para comprar esta ropa? ¿Y ese whisky? ¿Y no la basura que te tomas? ¿De dónde salió el dinero? Me lo gané en una apuesta. Me lo gané en una apuesta. ¡Mentira! Yo no lo vuelvo a hacer. ¿En serio? Alonso, yo creo que es tarde, deberíamos irnos. Sí. Ya estaba por decírtelo. ¿Ah, sí? Bueno, yo voy a ir a ver si encuentro a Olegario para despedirme. Perfecto. Ay, perdón. ¿Sí, hija? Te alcanzo. ¿Cómo estás? ¿Ya estás en la casa? Está bien. En un rato te alcanzo. Pero cuéntame, ¿cómo te fue en la fiesta? Amigos, por favor. Invitados, acérquense, que tengo una noticia muy buena que darles. Mi hija Corina se va a casar muy pronto con su novio Vicente. ¡Un aplauso, por favor! Futuro yerno, tienes permiso para besar a la novia. ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Que se bese! La pregunta que dejaste en el aire. A ver, Fabiola, eso es un invento de Malena.
que es una mujer bastante insegura, inestable. Uh-huh. Ahora, ¿sabes que me extraña que tú pienses lo mismo que ella? Yo las pensaba bien diferentes. Fabiola, qué bueno que te encuentro. Tengo un rato buscándote. Sí, estaba aquí hablando con tu exmujer. Preferiría que me llamaras por mi nombre. Ah, claro. Ahora que pescaste al veterinario, ¿te molesta que te relacionen conmigo? ¿Sabes una cosa, Fabiola? Después de todo el tiempo que llevamos hablando, viéndonos, resulta que no nos conocemos. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque toda exesposa quiere conocer a la mujer que se va a casar con su exmarido. ¿A qué se debe el comentario? Oh. ¿Cuándo se casan? ¿Ya tienen fecha? Sí. Sí, nos casamos esta misma semana. Gaspar. Gaspar, ¿qué pasó aquí? ¡Ayude! ¡Auxilio, Jaime! ¡Fermín, ayuda aquí, por favor, en la oficina! ¡Jaime! ¿Qué pasó aquí? ¡Reacciona, Gaspar! ¿Qué pasó aquí? ¡Jaime! ¡Fermín, ayuden aquí en la oficina, por favor! Papá, no me hagas esto, por favor. ¿Pero qué esperas? ¡No sientan vergüenza! Esta es una situación muy incómoda para mí, ¿verdad que no? Yo no puedo, perdón. ¡Corina! ¡Corina, hija! Don Olegario, quiero que todos brinden conmigo porque tengo a la novia más dulce y tímida del mundo. ¡Salud! ¡Salud! Fabiola. ¿Qué haces aquí? Pensé que ya te había ido. No te preocupes, ya me voy. Que te vaya bien. Solo quería despedirme. ¿Adiós? Para siempre. Ya entendí que todo esto murió. Que todo lo nuestro se acabó. Así que, ¿por qué no hablamos por última vez? Sin odio, sin rencores. Como dos personas que alguna vez se amaron. Ahora tú y yo vamos a hablar. ¿Qué es lo que te pasa con mi marido? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres con él? Lo único que quiero es despedirme en paz y sin rencores. Yo jamás podría odiar a quien me hizo tan feliz. Alonso, yo no entiendo cuál es el propósito de esta estúpida despedida. Yo ni siquiera me acordaba que había tenido algo contigo. Ya era capítulo cerrado. ¿Para qué desempolvarlo? Dime. Bueno, tal vez es una manera de liberarme. Si me resisto y no suelto lo que tengo que dejar ir, lo único que consigo es hacerme daño. Así que decidí que lo mejor es olvidar y seguir adelante. Pues qué bueno. Qué bueno, de verdad. Me alegra que por fin lo hayas entendido y bueno, y no me sigas persiguiendo como una mala sombra. Porque yo también tengo que seguir adelante. Y tengo que olvidar. Y tengo que sacarme de la cabeza que lo único que recibí de ti fue engaño y traición, no más. Eso es lo que te hicieron creer. Yo me voy con la certeza de que nunca hice nada que te ofendiera. Yo jamás he amado a nadie como a ti. Y tú jamás has odiado a nadie como a mí. Vivimos entre esos dos sentimientos. Yo amándote y tú odiándome por una injusticia. Por una traición, dilo. Por una infamia. Por el engaño de una mente enferma. Es muy triste que nos hayamos dejado ganar por esa mujer desquiciada. Que por ella todo este amor se haya terminado. Te sugiero que te calmes. Y que te enfoques, Malena, porque estás viendo cosas donde no las hay. ¿Acaso es mentira que te la pasas sonsacando a mi marido? Ay, tu marido y yo tenemos asuntos legales de nuestro interés. Por eso nos reunimos de vez en cuando. ¡Mentira! Eso es una excusa. Lo que tú quieres en realidad es quitármelo. Ay, Malena, a mí no me interesa quitarle el marido a nadie. Óyeme bien, vagabunda.
se vale que dejes en paz a mi marido. Que te vayas de mi casa y que te vayas de este pueblo. Porque tú no me conoces y no sabes de lo que soy capaz. Cosa que me alegra muchísimo. Porque sería insoportable para mí tener que conocer a un ser tan bajo, tan vulgar, tan ignorante y tan acomplejado como tú. Vagabunda serás tú y toda tu generación, Malena. Corina. No, 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 Vicente, no. Si vas a discutir sobre lo mismo, no quiero discutir más. No quiero hablar contigo más. No quiero seguir en lo mismo. Ay, Corina, no vengo a hablarte de eso. Solo quiero decirte que siento mucho lo que pasó allá afuera. Es más, creo que, pues, no debí venir a esta fiesta. Yo sé que mi papá te invitó. Yo sé que no es tu culpa, que se hubiese visto muy raro si no hubieses venido a la fiesta. Vicente, te quería pedir disculpas si he sido ruda contigo o he sido muy dura contigo. Tú eres muy especial para mí. Muy especial. Y siempre vas a ser bienvenido en esta casa. Siempre, siempre. Gracias, Corina. Lástima que tu corazón no siente lo mismo que yo. De verdad lo siento. No sabes lo que hubiese dado para que las cosas hubiesen sido distintas entre tú y yo. Pero no pude evitar. Sí, ya sé. No pudiste evitar enamorarte de otro hombre. Ya, por favor, mira, Corina, no quiero que me digas más. Yo, perdóname. Vicente, no quiero que me guardes rencor. De verdad, no quiero. No podría guardarte rencor, Corina. Al que voy a odiar es el desgraciado ese que se metió entre nosotros. Y en fin, pues, solo vine a despedirme de ti. ¿Lista? Uh-huh. Bueno, don Olegario, nosotros nos retiramos. Muchas gracias por todo, la pasamos muy a gusto. Esa es la idea, que la hayan pasado bien, ¿no? Reunir a los amigos. En esta casa los amigos siempre son bien recibidos. Gracias. Siempre y cuando haya respeto. Yo haré todo lo posible para que esa amistad se mantenga. Bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber venido, Marta. Son esos gritos, Rubén. ¿Qué pasó? ¡Llamo una ambulancia! ¡Para, la ambulancia! ¿Qué pasó? ¿Está muerto? No sé si... La ambulancia tardará en llegar. El hospital está retirado. Bueno, entonces busca la camioneta. ¿Qué se agarró aquí? Estoy afuera. Búscala rápido. ¡Gaspar! ¡Hey, Gaspar! ¡Reacciona! ¡Gaspar! A Miriam para que nos vayamos. No. Tú quédate acá, que no es bueno que don Olegario te vea en ese estado. Recuerda que acá eres un doctor honorable, Forero. Ya deja de tomar. Por fin marido y mujer. ¿Qué haces, Reinaldo? Suéltame. Deberías abrazarme. Hay invitados que todavía nos están viendo. Te recuerdo que este matrimonio es una farsa. Así que desde este momento te prohíbo que me pongas una sola mano encima. Te equivocas, esposita. Porque tu papá me pidió que te hiciera feliz. Muy feliz. Pues comienza por no tocarme. Y me vas a hacer muy feliz. ¡Caramba! ¿Pero qué problema? ¡Qué difícil son ustedes las mujeres! Uno las busca, no quieren que las busque. Entonces, uno va y busca otras y eso sí les molesta. Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que ahora me quiero acostar a dormir, quiero poner mis pies en remojo. Y gracias por todo. ¡Buenas noches, Remigio! Bueno, como tú quieras. Sí,
Buenas noches y hasta mañana, Fermina. Sí, hasta mañana. Pero no me voy a retirar sin antes decirte que quiero darte las gracias por haberme hecho el hombre más feliz de todo este mundo. Por compartir con la mujer más bella de todo el día. Buenas noches. Hasta mañana. Para ti. Gaspar Infante debe estar pensando seriamente entregarle ese documento, patrón. ¿Por qué tan seguro? Después de mi mensajito, yo dudo que quiera traicionarlo. Es muy extraño que no lo haya entregado. Yo pensé lo mismo. Porque por más que insistí, el desgraciado no soltó prenda. Todo esto es muy raro. Si usted quiere, lo visito de nuevo. Claro. Tenemos que esperar un poco a que se recupere. Si usted lo hubiese visto, vestido decente. No era la misma Piltrafa que vimos la otra vez. No. Estaba bien vestido y tomando aguardiente fino. ¿Lo hizo entonces? ¿Me traicionó? Ese miserable no tiene dónde caerse muerto. Si estaba bien vestido y bebiendo licor caro, es porque ya vendió el documento. ¡Malaya sea su suerte! Si quiere, voy y busco a la abogada. Yo se la traigo. No. O entonces voy a casa de Rodrigo Irazábal. Si él tiene ese documento, se lo encuentro hasta debajo de las piedras. Esta vez hay que hacer las cosas de otra manera. Usted diga. Si ya no me necesita, puedes irte. Lo único que recibo últimamente en esta casa son puras humillaciones. Aquí ya nadie me respeta. Ni siquiera tú. Confías más en una extraña que en mí. Así que decidí dejarte para que vivas tranquilo con tus hijas y con tu nueva mujer. Ya hemos hablado de esto. Sí, Corina. Yo sé. Yo he pensado mucho en lo que tú y yo hemos hablado. La locura, la distancia, en lo imposible. Y no me sirve. No me sirve porque no puedo estar sin ti. Es que no puedo. Corina, ya hemos hablado. Ya lo hemos dicho. Ya lo sé, pero depende de nosotros que esto sea posible. Y no me digas que lo de nosotros es imposible, porque yo sé que ni tú mismo te lo crees. Yo sé que cuando tú me ves, tú me amas. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. ¿Es verdad o no es verdad? Dímelo. Dímelo. No puedo. ¿Puedes qué? No puedo. Yo tengo que ubicarme desde
la razón. La razón no sirve, la razón no sirve en este caso. No sirve porque lo que tú y yo sentimos no tiene nada que ver con la razón. Por eso yo me vine desde mi casa corriendo hasta acá, porque yo sabía que te iba a encontrar aquí. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por haberme abierto los ojos, porque no quiero dejar que esto que siento por ti se me muera por dentro. No, no, no. Corina, no, Corina. Corina. Yo te amo. Yo te amo. Te amo, pero... ¿Pero qué? Pero no hay más perros. Mírame bien. Se acabaron los perros. Yo no voy a aceptar vivir mi vida sin ti. No voy a vivir mi vida sin ti. No más. Y estoy dispuesta a hacer todo. Todo lo que sea necesario. Voy a luchar contra lo que sea para estar contigo. Contra lo que sea. ¿Y esa sorpresa? ¿Está ahora por aquí? Una maleta. ¿Qué pasó con Olegario? Me fui. Abandoné a Olegario. ¿Cómo te sientes? Muy adolorido. Pero bueno, ya... ya pasará. Me trajiste aquí... después de todo lo mal que yo te he tratado. No dejaría morir a nadie, Gaspar. Sea quien sea. Sí, pero... nadie había hecho algo así por mí, ¿sabes? Nadie. A pesar de que... te eché a la calle... tú me tendiste la mano. Duerme un poco, sí. Deberías descansar. Gracias, muchacho. No hay nada que agradecer, Gaspar. Habría hecho esto por cualquier persona. ¿Quién te hizo esto? Fue Olegario Montoya, ¿verdad? Tienes que denunciar a ese desgraciado, Gaspar, y es hora de que alguien lo ponga en su lugar. Ya te dije que no fue Olegario Montoya, muchacho. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién lo hizo? Matacán. Fue él quien te dio esa golpiza, ¿no? No, unos delincuentes que me siguieron hasta la oficina. Por favor, Gaspar. ¿Quién va a robarte a ti? ¿Ah? Deja de ser un cobarde y denuncia a quien te hizo esto. Te dije la verdad. No puedo denunciar absolutamente a nadie. Ya se acabó la visita, joven. El paciente necesita descansar. Bandidas las que un día mataron.